que más ha impactado es la humildad y los corazones de esos agricultores y sus familias y esas comunidades que realmente me han aceptado y valoran mi trabajo. Me gusta mucho pasar tiempo con personas del campo que tienen muy pocos recursos, pero son los más generosos. Durante mi estadía como voluntaria en la ciudad de Quibdó se me dificultó el tema de la comunicación. Es algo contradictorio, pero muchas expresiones en un territorio afro son distintas a las expresiones que yo suelo tener en Perú. Se me dificultaba al momento de entender lo que decía. Esta alianza entre CUSO y Parques ha sido muy importante para nosotros porque nos ha dado realmente un soporte de una persona que trajo una experiencia muy interesante en investigación. Ese perfil internacional nos ha permitido incluso presentar proyectos a convocatorias internacionales. Las áreas protegidas en nuestro país tienen muchos retos y desde cualquier disciplina se puede poner un granito de arena. El apoyo de CUSO ha permitido llegar a más mujeres, poder hacer unas actividades donde hemos podido llegar a otras poblaciones, no solamente a las mujeres con las cuales trabajamos día a día. CUSO, con sus grandes pasantes, esas grandes mujeres que vienen y nos transmiten todos sus saberes, con un gran cúmulo de sensibilidad al proceso de género, al proceso de empoderamiento, al proceso de reconocimiento y autorreconocimiento de los derechos que tenemos como mujeres. Creo que las personas que han llegado a nuestra escuela han sido valiosas, han aportado mucho y se han llevado también grandes conocimientos y experiencias de nuestros estudiantes y de nuestra fundación como tal.